Cevahir bugün itibariyle cezaevinde. Biz bir aydır omuz omuza bu iş için uğraşıyoruz. Birlik olduklarına pişman olacaklar. Böyle adamların zehri kolay kolay bitmez. Seni beklemek, iyi olup olmadığını bilmemek. Bugün hayatımın en zor günüydü. Şu mutlu aile tablosunu parçalama zamanı geldi. Cevahir se encuentra en prisión a día de hoy. Llevamos un mes trabajando hombro con hombro en este tema. Se arrepentirán de estar unidos. El veneno de tales hombres no termina fácilmente. Esperarte sin saber que estabas bien, fue el día más difícil de mi vida. Es hora de romper con la imagen familiar feliz. Bienvenido a mi canal. Cevahir ha hecho todo lo malo que le ha hecho a Baran con mucho gusto. Insiste en que Baran lo mate. Si Baran lo mata, Cevahir volverá a ganar. Así, volverá a ganar. Por supuesto que Baran no lo matará. Pero lo golpeará con la parte trasera de su arma. Te dará una buena paliza. La policía vendrá y se llevará a Cevahir. El lugar de Cevahir será ahora la prisión. Baran compartirá esta noticia con sus familiares con gran placer. Baran dirá que derrotaron a Cevahir como familia. Él te dirá qué tipo de juego jugaron el Ifrat con Cevahir. Hassan se sorprenderá por lo que oye. Estará muy enojado porque Frat esté con Baran. Pobre Frat, parece que tiene que ser malo. La opinión de su padre no es importante para Frat, pero Gul está muy resentido. Gul le dará a Frat una fuerte bofetada. Parece que Frat tardará algún tiempo en perdonar lo que le hizo pasar. ¿Crees que Gul debería perdonar a Frat y olvidar lo que pasó? ¿Qué harías? Compártelo conmigo. Dylan también estaba muy preocupado por Baran. Pero Baran se ganará su corazón y le dirá, lo único en lo que pienso es en verte una vez más. Cevahir tampoco permanecerá en paz en prisión. Explicará la traición de Hassan Aga en una carta para demostrar que la familia Karabey no está tan unida como pensaban. Pero querrá darle una oportunidad a Baran Hassan Aga. Porque la unidad familiar es muy valiosa para él. Adiós. Bienvenido a mi canal. Finalmente Cevahir será enviado a prisión. Baran compartirá esto con los miembros de su familia con gran placer. Hablará sobre su cooperación con Frat y dirá que juntos derrotaron a Cevahir. Lo que pasó entre Baran y Frat fue completamente un juego. Estábamos pensando así de todos modos. Como pudo Frat, que ya no quería ser recordado como una mala persona, haberse convertido en el títere de Cevahir? Hassan Aga estaba orgulloso de su hijo porque cooperaba con Cevahir. Se volverá loco cuando descubra que estás aliado con Baran. Para Baran, Frat ocupa ahora un lugar completamente diferente. Le ayudará a llegar al puesto que desea. También garantiza que reciba el respeto que se merece dentro de la familia Karabey. La gente de la casa también pensó que Frat era un traidor y se opusieron a él. Se sentirán muy avergonzados con Frat después de lo que escuchen. Pero hay alguien que no le perdonará durante mucho tiempo y mucho menos la vergüenza. Gul estaba muy molesto, pensando que Frat se había vuelto a convertir en una mala persona y había traicionado a su familia. Si desea que Frat los haya compartido con Gul, exprese su opinión con un emoji. Dylan también estaba muy preocupada por su marido. Baran te dirá que siempre desea conocerla. Se dirán palabras de amor. Hassan Aga peleará con Frat por su traición. La señora Azade finalmente empezará a sospechar del comportamiento de Hassan. ¿Por qué Hassan podría estar regañando a su hijo cuando todos reciben este evento con alegría? Por supuesto, no podrán deshacerse de Cevahir tan fácilmente. Cevahir Karabey nunca podrá aceptar la felicidad de su familia. Por lo tanto, utilizará todos los medios para arruinar su felicidad. Explicará que Hassan también es un traidor en una carta que le escribió a Baran. Baran ya lo había adivinado. Preparará una nueva trampa para Cevahir a través de Hassan Aga. En el tráiler, Baran le preguntaba a su tío, ¿estás listo para ser un completo traidor? Baran también hará un plan con Hassan Aga. Pero tenemos un consejo para Baran a... No confundas a Hassan Aga con Frat. Frat intentaba mantenerse alejado de esos trabajos sucios. Pero Hassan se alimenta de allí. Nunca confíes en Hassan Aga. Baran enviará a Hassan a encontrarse con Cevahir y le contará su plan.
Hasan Aga le dirá a Zebair que se necesitan mutuamente y que quiere seguir cooperando. Por favor, comparte tus ideas conmigo. Adiós.